Nos encontramos ahora precisamente en el Pocín, así llamamos a este lugar, la gente del pueblo. Aquí, de pequeño, pues venía a bañarme prácticamente todos los días del verano. Nos juntábamos, vamos a decir, para no exagerar mucho, unas 50 personas. Y esto era pues como una playa para nosotros.